en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión, estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. ¡Yúbele! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Vamos con la trampa, tenemos con nosotros a León. Dice que le quiere poner la trampa a su hermana. ¿Por qué? ¿Por qué, León? Pues es stripper, pero me han contado por ahí pajuelona. Que también se está prostituyendo. ¿Se está mochando la morra? Ok, bueno, entonces, ¿tú estás de acuerdo o sabes que tu hermana es stripper? O sea, ahí no hay pedo. Sí. A ver, ¿ya tiene mucho bailando tu hermana? Un tiempo, pero ya me están contando que también está aflojando la dinero, que eso caí, no sé. Pero, pues, ¿qué tiene? Si quiere hacer un billuyo extra. Digo yo, pues, ¿no? Pues sí, pero con así no, tampoco. Oye, carnal, pero tú no tienes ningún problema de que tu carnala sea stripper. Nah. A ver, ¿y por qué tienes problema? O sea, ¿no tienes problema que sea stripper, pero tienes problema que ande aflojando? ¿Por qué? Porque aflojarla, estás cobrando y bailando, te están dando chips. Ah, ok, bueno, ahí está la diferencia, pues, por sí. Eso. A ver, entonces, pero tú sí tienes problema entonces si las anda aflojando. A mí me molesta mucho porque yo estoy trabajando y me llega alguien, no, que una chava y que de repente era mi hermana, no, y esto es... Y tú la criaste, y tú siempre has sido el hermano ejemplar de tu hermanita. Es mi hermana menor. Vamos a llamarle, ¿qué pasaría si le tiramos el rollo a tu carnala? Y ella dice que sí, se mocha con nosotros. Pues la corrida de la casa, y aquí vive mi casa, no le cobro renta ni nada. Pero no, bro. Pero pobrecita tu hermana, ¿a dónde se va a ir a vivir? Mira, si necesita, yo tengo un cuarto en la casa, loco. Sí, no te vayas a caer los hocico. Digo, pues es que si la vas a correr, ¿verdad? Oye, pues, uno no entiende a los buenos samaritanos. Claro. Y yo cuando yo vivía con mis jefes, yo tenía 18 años, yo pagaba mi renta ya. Ser responsable la gente. Deja a tu hermanita que haga su luchita. Está cañón la cosa. Ahí le vamos a marcar una... No haga ruido, compa, ¿eh? Simón. Ya nada más la... Da pedo el vato. Pajuelona, No, dice que se acaba de levantar feo. Dile a la morra que... andas con... Hello. Con Rosa, por favor. Sí, ella habla. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Mira, estoy organizando una fiesta de despedida y me dieron tu número. Oh, sí. Sí. ¿Y qué tipo de despedida? Despedida de soltero, de un amigo perfecto. Mío. Va a ser en el apartamento de otro compa. Pues estamos viendo a ver si nos das el servicio de baile. Tú eres bailarina, ¿verdad? Sí, yo soy stripper. Ajá. Muy buena. Vamos a ver como unos 14 invitados. Ok, suena muy bien. No sé si... Si te incomode que nos llevemos alcohol. ¿Alcohol? No, yo creo que está bien. ¿Está bien? Porque sí. Nos encanta la pisteadera. ¿Y si das buen show, morra? Doy de los mejores shows de strip. No es por nada, pero sí tengo bastante, bastante clientela. Vale. ¿Y lo vas a cobrar por hora o lo vas a cobrar por...? Sí, pues dependiendo, pero sí cobro por hora, la verdad. ¿Cuánto más o menos saldría la hora? Bueno, ya dependiendo tendríamos que llegar a un acuerdo y ya, yo te diría el precio exacto. Ahorita no te puedo decir qué cantidad más o menos va a ser porque tengo que saber por qué tipo de show voy a dar y todo eso, así que okay. Pues. ¿Cómo eres? Descríbete tantito para animarme. Ok, pues mido 5'3", mi peso es 125 libras. Uy. Y pues me considero una mujer
que tiene lo suyo, cadera, boobie, cintura, muy acinturadita y piel morena. Soy piel morena. Y bronceada. Ay, el cabello me llega como hasta la cintura. Ay, estás perfecta para esto que necesitamos. Ok, suena muy bien. Vamos a hacer 14, como te había dicho. Invitados, va a ser buen cotorreo. Si a alguien se le antoja, pues, algo más, que queremos darle la sorpresa al novio y que sea su última vez que haga algo con alguien que no sea su novia, ¿no? ¿Tú piensas que se puede? Pues que se puede, pero pues hay que llegarle al precio y pues ya, ya vamos viendo entonces. Ay, ¿qué tal si también, pues a mí, al mirarte ya me gustas? Sí se puede hacer, no, no creo que haya ningún problema, nada más que hay que, pues, ver lo económico también, que es para, es mi negocio, así sí que sí va a haber un problema, sí va a haber un problema. Oh, sí, ¿cuál es el problema? No necesitamos ningún servicio de stripper, ni mucho menos. Somos del show El Bueno, La Mala y El Feo, y tu canal te quiso hacer la trampa. Pensaba que no nomás hacías el business de stripper, que también te estás vendiendo. ¡Ahí está, loco! ¡Sí cayó! Ah, oh, sí, Rosy. Ah, andas de vendiendo las nalgas. Pero a ti, ¿qué espero que la ponte el casal, lo que debes de hacer. No te cobro renta. Jamás. Ay, a ver, le voy a decir a mi mamá. No, cállense. Yo sé a quién le vendo y a quién no me vendo el ok, así que tú no te tienes que meter en mi vida. De chiquilla yo te ayudaba que acá y me sales con esta que andas. Ay, pero que es en mi vida, la que mi mamá me apoya, ella sabe lo que estoy haciendo. Mamá te apoya de vendiendo la de hecho, pues sí, se te la paso, pero de no te la paso. ¿Sabes qué? Es mi negocio. Agarra tus cosas y ve tu música. Ponte este ejercicio. Esta es la trampa. La trampa. ¿Tienes un familiar que es stripper? O también le da el OnlyFans, ya es lo mismo. ¿Sí? Andan enseñando todo ahí, pelón, y cobran. Hay strippers que no, ¿qué? Nomás de arriba ¿qué enseñan. ¿Qué el OnlyFans es la prostitución moderna? No, no. Es como el Playboy. Sí. Antes era Playboy, ahora ya todas quieren el OnlyFans. Hey. Y dicen que pagan buena pagan lana. Pagan más que el Playboy, ¿no? ¿Será? Yeah. A ver, ¿estás de acuerdo que un familiar tenga el OnlyFans, se anda encuerando ahí y todo el rollo, o stripper? 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Jacqueline con nosotros. Hola, Jackie. ¿Tú tienes un familiar, Jackie, que tiene OnlyFans o stripper o algo así? ¿O tú mera? No, pero yo sí me animaría en un futuro. ¿Hacer stripper o OnlyFans o pro? Sí, hacer o el OnlyFans. El OnlyFans. Ay, me avisas. Sí. A ver, ¿cómo estás de cuerpo, Jacqueline? Digo, si va. Bueno, si... pues ahorita no estoy cantidad, la verdad, pero ya tuve niños, entonces sí, como que me haría falta bajar un poquito de peso, pero sí me animaría. ¿Y el por qué? ¿Por qué? Es de que mi esposo últimamente se ponía a ver a mujeres así en Instagram que se salían tascaleando todo el cuerpo. Ah, y yo le dije una vez, ¿A ti te gusta ver? Entonces tú te vas a aguantar cuando a tu vieja también la miren en OnlyFans. Neta, eso lo, y por eso lo vas a hacer, ¿no? O sea, por lo harías por ti, no lo vas a hacer para venganza ahí de tu viejo. No, sino para subir mi autoestima, porque ahorita está un poco abajo. Ah, por no ti, por ti. Pero tí. Sí. Oye, Jackie, sí. Y pero tú te consideras, o sea, tú te ves en el espejo y dices, estoy buenona, estoy sabrosona. Más o menos. Sí. No te puedo decir que estoy al 100% porque pues, mi cuerpo ya tuvo niños, ¿verdad? Exacto. Mija, ahí están los cirujanos para que te hagas una operación. Tú dale gas a lo que te haga sentir bien en y tu vida. Puro filtro también. Es que yo no necesito cirujanos, pero yo con tantito de peso y estoy más buena que nada. A ver, mándanos fotos. Una pregunta, cuando tú sales a la calle, ¿sí hay dos, tres que te andan echando el perro ahí? Sí lo hay, incluso he salido con mi esposo y delante de mi esposo me han faltado el respeto. Wow. Y él no dice nada y a mí me molesta que lo hagan. Hoy no dice nada el miedoso. Es que él dice que él sabe lo que tiene y lo que trae, entonces él deja que lo chulen, pero obviamente dice que más allá de ropa interior, él no va a dejar que me chulen. A ver, Jackie, espérame. Pero no le voy a pedir permiso. Vamos a ver más o menos, cuando ya estés tú, que tú digas, no, ya el cuerpo está chido, perdiendo lo que tú quieres perder, ¿de cuánto sería la suscripción del OnlyFans? ¿Cuánto andarías cobrando?
Pues al mes unos $20 por cada suscriptor. $19.99. Está bien, güey. Por ahí. Pregunta, pregunta. Y ahorita como andamos, ¿cuánto andarías cobrando si ahorita subieras una foto? $2. No, tampoco, tampoquito. Nomás pregunto, nomás, $1.99. Por ahí como unos $10. 10 bolas, $9.99, está bien, está la mitad ahorita. No, no, ya que ella está al 50% de ser una modelo de OnlyFans. Yo quiero ver una foto. Y toda pajuelona, y los niños, ¿qué van a decir? No le hace, pues de ahí van a comer, de ahí van a tener todo lo que necesiten. Está bien. ¿No te agüitaría que anduviera fotos ahí tuyas, ahí desnuda, ahí de brinque y brinque entre los mecánicos, los traileros? ¿No hay bronca? No. Entonces, no me molestaría, pero como dicen, o sea, mis niños no tienen nada que ver porque ellos todavía son menores de edad. Entonces no van a llegar a ver. Se te olvidó decir entre los locutores. Es lo que tú crees. Al rato los hermanitos, los amiguitos les van a... ¡Ay, mira, está tu mamá! ¡I saw your mom! A ver, tenemos a Héctor. ¡Hola, Héctorín! ¡Qué bonito! Buenos días. Buenos días, saludos. Oye, Héctor, ¿tienes un familiar, alguna amiga, alguien que se dedique a ser stripper? ¿O dice Don Telaraño que el OnlyFans es igual también? Primero que nada, aún. Uno de sus cavernícolas. Es un guanabí este, mandilón. No, sí gritó bien, aún. Oh, sí, mira, yo trabajo en una bodega, y corto yardas en los fines de semana, y mi ruca, pues, está bien buenona, es gringa, y pues yo me la llevo los fines de semana al strip club, pero yo no me estoy sentado viéndola, que no haga nada, vamos a hacer una feria extra. ¿Qué? Espérate, ¿y se pone a bailar o qué, güey? ¿Qué pedo? Sí, pues yo no me estoy ahí sentado como un cliente, pero pues nadie sabe que soy su esposo. ¿A poco no da privados la doña? No, pues ahí estoy yo ahí nomás el tubo, no privado, ¿no? ¿Y si le avientan coras y todo? Le avientan penis. ¡Hijo de la fregada, penis! No, Héctor, pero pues el dinero... ¡$1! Güey, el dinero está en los privados, pero, papi. Pero mira, Pelocha, pero tenemos un entendimiento, o sea, no te puedo explicar, pero nos entendemos, ¿entiendes? ¿No te molesta que otros la vean o hasta la toquen, Héctor? No más son puros bailes, o sea, yo estoy mirando yo, o sea, tampoco que se pasen, tampoco no se vayan. Y cuando tú te vas, ¿a poco no hace privados ella? Porque el dinero está ahí, güey. Sí. No, pues el baile y los bailes y ya nos vamos y se daña, pero pues... ¿Y si está buena tu vieja? Nada. ¿Está buena, sí, pechugona, pues, en alguna, sí, o qué? Mire, 5'8". Uy, está alta. Es gringa, ojos azules. ¿Eh? Rubia. El feo Andrés, mándame una foto de ella, a ver si la contrato. No. ¿La contratamos? Pesa 160 por ahí. Uy, caballita, loco. Una rellenita. Pero mire. 5'8", está bien. Hay que invitarle un privado, una fiesta. Cobras, ¿no sales así a hacer fiestas privadas? ¿Sí dejarías que el feo acá...? ¿Verdad que sí, loco? Al feo sí, porque me cae bien. No, Héctor, pero tienes que decir, al feo sí porque es indefenso, no hace nada. No, la pastillita no falla, loco. ¡Uy, uy, uy! Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Puro show, pariente! Tenemos con nosotros al doctor Daniel Linares. Si le tienes una pregunta, 1-855-370-3100. Doctor, tengo una pregunta. Para la gente, dígame, que se quiere aventurar, entrarle a una dieta, perder peso, ya están cansados. Yo creo que todo el mundo llegamos a algo que se llama en English point of no return. Oh my God. Toca fondo. Sí, tocamos fondo, dices tú, güey. Te ves en el espejo, te ves en una foto, te subes a una pesa, vas con el doctor, algo. Sucede algo que dices tú, güey, ya. Que dices ya. Cierra la ropa, güey. Entonces, estamos en ese punto y mucha gente que dice, ok, le voy a entrar a una dieta. No le hace que sea el mes de septiembre, no le hace que sea noviembre, no le hace que sea cualquier punto del año. Porque a veces decimos, pues ya hasta enero, ¿no, verdad? Pero, ¿qué tal entrarnos a una dieta, doctor? Internarnos en este mundo, pero sin supervisión médica. ¿Usted lo recomienda o no, doctor Linares? Y perder machín. Miren, si fueran... Hey. Si la persona que lo está haciendo ya es un experto en la nutrición... Experto, uy. Un nutricionista, quién sabe, un farmacéutico.
Entonces, sí, ahora, no se olviden, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando completamente nuestra nutrición. ¿Okay? Y si no se hace correctamente, puede ser que haya falta de nutrientes esenciales, esenciales para el cuerpo. Y eso lo hace peligroso. Así que, por supuesto, le digo a todos mis pacientes, van a empezar una dieta nueva, consulten con el doctor. Porque yo a veces ofrezco una dieta a mis pacientes, se llama la dieta del huevo. ¿Ok? Y uno pierde peso con esta dieta, pero sí, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Es un cambio en nutrientes. Son muchos. Hay algo que es alto en colesterol. Pero uno pierde peso. Oiga, doctor, por ejemplo, es que hay tantas dietas y, por ejemplo, uno le puede funcionar cierta dieta que la intentó hace 10, 15, 20 años. Y tú, a tus 40, 50, la quieres volver a hacer, puede ser hasta contraproducente, ¿cierto? Cierto, sí, sí, completamente. Porque al cambiar, bueno, al crecer, a ponernos más viejitos como el Pompeo, hay ciertos nutrientes que vamos a necesitar más y otros que no necesitamos tanto. Como que, dígame, dígame. Como ya el te habló. Zinc. El zinc. Okay, como el zinc. ¿Qué es hierro. El hierro. Okay. Hierro. Esos son minerales. Hierro. Son minerales. Para tus huesitos. La vitamina B12. Mientras que mayor, cuando llegamos a la tercera edad. B12. Ya casi no tenemos B12. ¿Y de dónde viene la B12? Casi todo B12 viene de carnes. Ay, ¿qué más, doctor? Pero el hombre. Sígale, doctor, denme. ¿Qué quieres saber? Pero el hombre tiene que tener cuidado comiendo demasiado carne. Ándele. Por la próstata. Uy, no. ¿Y qué tal si compro las vitaminas de B12 yo mejor? No, el problema de vitamina B12 es que la absorción, cuando uno lo pone por boca, es pobre, es bien pobre. Por eso la gente, los pacientes vienen al doctor para ponerse una inyección de B12. Ay, doctor. Pero ven qué frágil, ven que con un solo cambio aquí o ahí, se puede cambiar el cuerpo completo, la nutrición. Totalmente. Y puede ser peligroso. Muy bien. Mire, tenemos a Mari con nosotros que le tiene una pregunta. Hola, Mari, bienvenida. Tengo un año de haber tenido una histerectomía. Aún tengo varios, pero ya no tengo el útero. ¿Sabe qué será eso? ¿Qué, una qué, perdón? ¿Qué dijo? Histerectomía. ¿Qué es eso? ¿Dijiste histerectomía? Exactamente. Me quitaron el útero. Sí, le remueven el útero. ¿Te dejaron el cuello del útero? Me dejaron el cuello y me dejaron los ovarios. Ok, ok. ¿Y cuál es la pregunta? No, es horrible. Ha aumentado casi 40 libras. Soy una mujer baja. Los hot flashers me tienen muerta. Uso Primarín, pero no logra complementar absolutamente nada. Lo único que sí hizo fue quitarme los dolores que tenía, porque después de la operación pasé 3 meses más con mucho dolor. Pero ya no sé qué hacer con el peso. Sí, son 40 libras, es bastante. Y si eres chaparrita... Ay, mamá. A ver, regresamos con el doctor Linares enseguida. Estamos de regreso con amigo de la casa, doctor Daniel Linares. Preguntas al 1-855-370-3100. Lero, lero. A ver, teníamos a María con nosotros, se nos fue Mari, pero dice que después de la vasectomía, ¿cómo se llama lo que le hicieron, doctor? No, le hicieron una histerectomía. Baboso. Ah, ahora. Eso es que remueven el útero. Ok, eso, okay, eso. O la matriz. Eso. Y dice que subió mucho de peso Yo le tengo un consejo. Ok. Y esto es bastante... Y no hay indicación médica todavía para esto, pero esto es experiencia que tengo con muchos pacientes tratándolos para pérdida de peso. Las inyecciones que estamos usando para pérdida de peso se llama semiglutide. ¿Han escuchado Ozempic, Trulicity? Sí, claro. Estas inyecciones no solo ayudan a bajar de peso, pero muchas mujeres me están diciendo que les ayuda a los síntomas de menopausia. Así que, si ella fuese a hacerse el tratamiento, podría bajar de peso y controlar esos síntomas de la menopausia. Perfecto. Entonces, ahí están, busca esas inyecciones. Tenemos a Almita. ¿Cuál es tu pregunta, por favor, Alma? Sí, mira, mi pregunta es, yo la semana pasada me puse una inyección en lo que es el abdomen.
Es para bajar de peso, que me la debo poner cada semana, una vez por semana por 3 meses. Sí, sí. Pero me sentí muy mal, entonces esa es mi preocupación. Ya me habían dicho que me iba a dar como náuseas, pero no sé si cada vez que me la ponga yo voy a andar así, porque me sentí demasiado mal. ¿Fue tu primera? ¿Fue tu primera? Sí. Ay, ok, entonces mira, te aconsejo que hagas esto. La primera inyección casi siempre es 0.25. Pídele al doctor o a cualquiera que te esté poniendo las inyecciones, pídele que te pongan la mitad de esa dosis, que sería .125, ¿ok? Sí. .125, que es la mitad de .25. Dile que te pongan la mitad. Si todavía te sientes enferma y no lo toleras, no vas a poder hacer el tratamiento. Ándele. Entonces no es para todos, doctor. Desafortunadamente. Muy bien, tenemos a Mari. ¿Cuál es tu pregunta, Mari, por favor? Sí, mire, buenos días. Quería preguntarle al doctor si el café se hará daño para los huesos, para los nervios. Oh. Ok, para los huesos y los nervios no, pero no. Sí aumenta la presión y aumenta el pulso. Ahora, lo aumenta, pero solo por un corto, por un plazo corto de tiempo. Estamos hablando, quién sabe, una a dos horas. Ok. So, tomarse una taza o dos, máximo dos, de café al día, no es malo. Lo que es malo es cuando la persona se toma una taza de café cada hora, porque entonces van a prácticamente tener la presión alta todo el día. ¡Ay, doctor! Oye. Yo, como yo, sufro la presión alta, doctor. ¿Qué? ¿Tres tazas en la mañana de mucho? ¡Ah! ¡Ocho, güey! ¡Ocho te tomas! ¡Cuatro, pues cuatro! ¿Es malo? Sí, es malo. Sí. Pero tienes son tazas que tener por lo menos de taza y media, máximo dos tazas cada 24 horas. Pues, pero de 30 onzas la taza, ¿verdad? No. 30 onzas. A ver, ya tenemos a Bianca. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sabes cuántas onzas tiene una taza? Como 12, pero yo me gusta la de 24. Son menos, no. Está adicto al café, doctor. Hola, Bianquita, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Daniel Linares, por favor? Buenos días, mire, yo tengo una pregunta para el doctor. Yo tengo, yo vivo en el estado de Texas y en el tiempo que estaba haciendo mucho calor, a mí me salió como un tipo de sarpullido en el cuello por la calor. Pero ahorita ya no está haciendo calor y como quiera tengo ese sarpullido que me da mucha comezón y se me está haciendo como cambiando el color de la piel y eso me está preocupando. Sí, porque ha estado tanto tiempo ahí. ¿Ya lleva como cuánto? ¿Dirías como 3 a 4 semanas o hasta más? Yo creo que más o menos aproximadamente eso. Trato de no rascarme porque si me rasco se hace como una capa, como que la piel se hace grueso. Híjole. Y luego... Pregunta. ¿La parte de atrás del cuello o la parte del frente, debajo de tu quijada? ¿Dónde? La parte de los lados, del lado de lo oído hacia atrás. De los hombros. Ok, ya te entiendo. Sí, entonces necesito que compres, sería mejor receta de doctor, porque la cortisona, la hidrocortisona que venden en la farmacia sin receta, es muy débil. Vas a necesitar una cortisona, una crema de cortisona que solo te lo puede escribir el doctor la receta y te la vas a poner de 2 a 3 veces al día por 7 a 10 días y sí te va a ayudar mucho, ¿ok? Suerte. Oiga, doctor, que le caiga a México, le encargue a alguien, ya ve que allá venden de todo, pero sin receta, cremas. Todo ese hecho. Sí, exacto. ¿Dónde la gente lo puede seguir en redes sociales, doctor? Llamarle si tienen alguna pregunta y también eso de la inyección y todo eso, por favor. Claro que sí. Me pueden seguir en Doctor Linares, ok, así mismo escrito @ Doctor Linares para Facebook y Instagram. Y si quieren llamar a la clínica es el 626-427-1757. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. Puro show. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital.
hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquenel Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.